Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo ven que la aplicación de mensajería de Facebook quiere competir con todo? Y bueno, para ello, ahora nos ofrecen la posibilidad de poder realizar videollamadas, ¿cómo de que no? Así es, resulta que por el momento ya funciona y está disponible para los sistemas, pongan atención, para los sistemas operativos iOS y Android también, aunque se ha lanzado en pocos países en un inicio, pero bueno, México sí está incluido, así es que por favor no se me preocupen, ya la pueden usar y pues bueno, esta función, como les digo, permite hacer videollamadas con solo dar un clic, ya que si están enviándose mensajes con otra persona, solo tendrán que elegir el icono de video que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla para así poder iniciar su videollamada. Otra cosa importante es que el servicio no tiene costo, pero tomen en cuenta, tomen nota con esto, que si utilizan este servicio conectados a su red 3G o 4G, sí les van a cobrar, así que si no quieren gastar, mejor conéctense vía Wi-Fi para que la llamada realmente sea gratuita. También verifiquen que tengan instalada, por supuesto, la versión más reciente del Facebook Messenger para que les funcione bien y vean por el momento, vean nada más esto, este servicio está disponible únicamente en Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Nigeria, Noruega, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y, como les dije, por supuesto, aquí en México. El resto de los países se van a ir incorporando paulatinamente en los próximos meses para que así se llegue, como les decía, a las 600 millones de personas en el mundo que vamos a poder tener esta aplicación de poder hacer videollamadas. ¿Cómo la ven? Ya en todos lados, ¿eh? Ya hay competencia por todos lados y bueno, en esta ocasión Facebook quiere poder lograrlo como el famoso Skype o Skype para poder conectarse con la gente que más queremos, que están lejanos, como dicen esta famosa frase, nos acerca de muchos, pero nos aleja de otros. Nos aleja de otros. Yo creo, y los países han de tener que ver con la donde se tiene mayor demanda de esta red social, ¿no? Exactamente, primero empiezan con ellos y después ya paulatinamente van a incorporando a los demás países, que también todo el mundo tienen derecho, ¿no?, a utilizar este tipo de aplicaciones. Sobre todo porque es gratuito, ¿no? Exactamente. Y eso es como bien importante, ya sí, nos olvidamos de aquellas costosas llamadas. Claro, y ojo con lo del gratuito, como les digo, si tú estás conectado con tu red de tu servicio telefónico, ajá, ahí sí te la cobran, pero si tú quitas eso y nada más te conectas vía Wi-Fi, ahí sí ya es gratuita la llamada. O sea, que hay que tener mucho ojo con eso. La diferencia está en un botoncito, ¿verdad? Un botoncito, exactamente, ¿cómo la ven? Pero pues bueno, así iniciamos la mañana aquí, muy felices y muy contentos porque todos tenemos un niño dentro, ¿estamos de acuerdo? Yo soy un Peter Pan forever, así es que vamos a ser niños. Oigan, los queremos mucho, nos vemos más al ratito con más información. Hay muchas sorpresas el día de hoy, así es que no se despeguen de su televisión. Tenemos muchos perritos, por supuesto. Nos vemos al rato. Besos para todos. Adiós. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.